Repite estas afirmaciones 4 veces al día, cada día. Connie Méndez. No hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que tú consideras imposible de obtener, aquello que juzgas demasiado bueno para que te ocurra, es precisamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que no lo deja surgir es el temor, las dudas y los decretos negativos que haces constantemente. Muy especial ese decreto. Es demasiado bueno para que se manifieste. Cambia de polo. Hasta ahora has estado actuando de fijo en el polo negativo. Cámbiate al polo positivo. Esto lo haces de la manera siguiente. Declara de una vez que tú has terminado de utilizar los conceptos de ayer. Que hoy eres una persona nueva, distinta, que reclamas tu bien, que lo deseas y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Decreta la verdad de que, por virtud de tu deseo y de tu palabra expresada, ahora mismo, ya estás viviendo en el polo positivo, y niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Ahora procede de la siguiente manera. Cada vez que expreses un deseo, di: yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo. Y si es voluntad del Padre, gracias Padre, porque ya me has oído. De esta manera no podemos causarle ningún inconveniente a nadie. Como nuestras vidas están tan entrelazadas, el bien tuyo podría constituir el mal de otro. Vamos a poner un ejemplo. Tú y otra persona desean un mismo objeto. No hay sino uno solo. Tú, con tus conocimientos superiores, lo obtienes. Pero te has perjudicado. Como en la verdad no existe semejante situación, tú, al desearlo en armonía para todo el mundo, y si es la voluntad del Padre, obtendrás lo que deseas. Ese otro idéntico o mejor. Serás guiado al lugar donde se encuentre. Ella tampoco, y nadie, ha sufrido perjuicio. En este ejemplo sencillo estás viendo el objeto, pero en muchas otras circunstancias no será un objeto que tiene por delante, sino algo que tú crees que te incumbe a ti, nada más cuando en realidad puede alterar el ritmo de otro o otros. No te antojes jamás de algo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedes anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien. Muchas veces nos empeñamos en lograr algo y luego nos arrepentimos de haberlo obtenido. Esto se debe a que lo que hemos deseado obedecía a un mero capricho. Por eso siempre se debe desear o pedir de acuerdo con la voluntad del Padre. Así estamos seguros de que lo que manifestamos es lo que nos va a satisfacer. Los pensamientos emiten vibraciones que parten en todas las direcciones, tal como las ondas que se forman con el agua, cuando a esta le cae una piedra y tiene color. Los pensamientos negativos son sombríos y, por lo tanto, vibran a baja frecuencia. La gente los llama pensamientos negros. Con razón, los pensamientos positivos son luminosos y, a medida que se acercan a la verdad, van siendo más y más luminosos hasta que llegan a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Los pensamientos de alta verdad disuelven los pensamientos sombríos, bajos, falsos, actuando como una carga de dinamita en una roca. La ley de atracción es inmutable. Ella ordena que todo atraiga a su igual. Las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irrevisiblemente todo lo que suma su misma clase y repelen todo lo que sea afín a ellas. Por eso es que si el concepto del individuo es bueno, no se ve sino el bien. Como no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo, y a la inversa. El individuo, que está lleno de conceptos cerrados, no le ocurren sino cosas malas, porque no le es posible atraer otra cosa. Esa es la explicación del llamado contagio del pánico. ¿No has notado que cuando te entregas a meditar o a darle vueltas a tu cabeza a algún incidente, digamos una mala crianza que se te ha hecho o una ofensa, cómo te va aumentando la indignación y el resentimiento? ¿Comprendes ahora que atraes todos los pensamientos iguales y que estos vienen a aumentar el volumen de los tuyos? El que ya conoce esta ley no se permite jamás el lujo de entretener en su mente una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser y piensa inmediatamente en algo bueno.
Espero que te hayas dado cuenta de la necesidad de mantenerse risueño, viviendo en el clima celestial. Piensa lo bueno y se te dará. Debido a esta ley de atracción, al salir un pensamiento de la mente, busca a tus semejantes y se juntan con ellos. Hay en la atmósfera grandes masas como nubes de pensamiento. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista, las nubes son gris oscuro. Planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas. Mantienen a toda la población en su mismo concepto. Y a esto se debe el carácter de las diferentes nacionalidades y razas. ¿No te ha ocurrido entrar a una casa y sentir el ambiente pesado o alegre golpearte al entrar? ¿Has notado el ambiente mortuorio o triste de un entierro? ¿Has sentido el ánimo oprimido al pasearte por una casa vacía sin comprender el porqué? No hace mucho yo acompañaba a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Al entrar en uno de aspecto muy bonito, muy elegante y al parecer muy convincente, ambas tuvimos una sensación muy desagradable y lo comentamos. Al día siguiente, fuimos informadas de que allí había ocurrido una serie de tragedias. Las personas de mente positiva aligeran el ambiente. Las masas negras huyen lejos para luego regresar cuando ya no está presente quien los perturbe. Si un metafísico entrenado entra en contacto con semejante ambiente, deja un beneficio duradero, porque su sola presencia destruye la oscuridad de la misma forma como se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿Para dónde se va la oscuridad cuando sale el sol? Para ninguna parte. Se convierte en luz. La persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, que ya ha formado el hábito de consultar y conectar todo con el ser divino, dispone el poder de destruir las cristalizaciones ajenas con solo pensar la verdad, frente a los males que pueden ocurrir en otros. Esta es la explicación de los curas y milagros de Jesús. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos. Haz el bien a aquellos que te persiguen y te odian. Vuelve la otra mejilla. Todo esto significa que al mirar entrar al mal en otro, debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad. Simple, sencillo y fácil. No hay modo más práctico de disolver el resentimiento que tengamos. Muchas veces oímos exclamar, «Yo perdono, pero no puedo olvidar». Si tú eres de estos, ensaya lo que te he dicho. No tienes necesidad de dirigirte a las personas que te ofenden. No tienes para qué mirarlas. Será mucho mejor que no las mires, porque no podrías apartar el pensamiento de lo que te han hecho. Simplemente piensa en el ser divino tuyo, ya que es uno mismo en todos. Dirígete a este y al instante sabrás cuál es el tratamiento que debes dar. O sea, que te vendrá a la mente el aspecto de la verdad que debes invocar. Contra el odio y la inarmonía, el amor. Contra la enfermedad y la amenaza de muerte, la vida. Contra la estupidez, la inteligencia. Contra el desorden, el principio. Contra las barreras absurdas, las fronteras arbitrarias. Las prohibiciones legales, sin lógica. De las cuales te citaré algunas para que vayas aprendiendo a emplear bien la verdad. Inconvenientes de pasaportes, retardos de entregas de documentos, molestias de tránsito, papeleo burocrático, inconsistencias policiales y gubernamentales. Contra todo esto, espíritu. Dios es espíritu. ¿Quién detiene, atrasa, retarda, impide, prohíbe u opone barreras absurdas a Dios? ¿Qué cosa impide pasar al espíritu? Todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna la verdad vibra a la más alta de las frecuencias y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Solo hay un peligro: permitir que se mezcle la impaciencia o la ira con un pensamiento de la verdad. Todo trabajo espiritual tiene que ser hecho con calma. Mi maestro exigía aún más. Recomendaba que todo trabajo espiritual fuera hecho como quien pinta un cuadro sobre una tela de araña. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísimas frecuencias y de un poder tan grande que hay que manejarlas con gran delicadeza. Lo que le sucede a las personas devotas y creadas en doctrinas cristianas, que hasta hace poco estuvieron en vigencia, es que creen en la superación del cielo y de la tierra, del cuerpo y del espíritu, como si Dios estuviera en el uno y no en el otro. Tú oyes mucho decir por allí, ¿qué se va a ocupar Dios de estas cosas? Como si Dios pudiera dejar de ocuparse de su propia esencia. Cuando la Biblia dice,
Dios está en todas partes no sugiere que Dios esté en las cosas grandes y no en las pequeñas. Todas partes no necesita calificación. Es todas partes, el todo y las partes. Nuestros cuerpos están en tierra. No faltaba más que Dios fuera a despreciar los templos que Él mismo ha creado para poder habitar la tierra, precisamente porque está en la tierra y no en el espacio sideral. ¡Ah, caramba! El Padre, que nada ha desatendido, nos ha dispuesto la manera de crearnos todo. Todo, todo, todo lo que nos sea menester en este plano y en todos los planos. La lección nos la ha dado en el pan nuestro de cada día. Dánosle hoy. Esto significa que tenemos que reclamar lo que necesitamos y lo que es nuestro, ya. Pero nadie, sino nosotros mismos, puede saber qué es lo que nos hace falta. La palabra pan cubre todo. Dinero, ropas, viajes, estudios, comida, compañía, distracciones, trabajo, etc. Y como somos todos el Hijo de Dios, esencia del Padre, nos ha dado la fórmula mágica para reclamar, pedir, decretar o crear y que nos caiga ya, 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 sin demora alguna. Y es usando el nombre del Padre, que es Yo Soy. Al pronunciar las palabras Yo Soy, toda la creación y todas las esencias creadoras se detienen en suspenso, esperando lo que viene después para producirlo al instante. Tan poderosa es la palabra, el Logos creado, Yo Soy, que se pone en movimiento todo atributo de Dios, y que si lo dejamos quieto, la manifestación es instantánea. Lo que pasa es que oponemos duda, temor o palabras contrarias, negativas como las que tú pronuncias tantas veces en 5 minutos, y se desbarató la creación que nos debería salvar. Porque, no te engañes, la misma fuerza con la que sale el Yo Soy a cumplir el mandato positivo, cumple el mandato negativo, si se le ordena. Cada vez que uno pronuncia un Yo Soy o un Estoy, porque es la misma persona quien habla, por eso las personas pasan años en un bajón sin poder surgir de abajo. Ocurre que las personas a quienes se les enseña esto, a veces les da pereza la tarea de corregirse poniéndose atentos a todas sus expresiones y para salir del paso dicen, yo no creo eso. Creyendo así, van a eliminar la acción de la ley. Pero la ignorancia de la ley no quita el castigo. Lo que han hecho en realidad es desperdiciar la oportunidad de sentirse por fin en el cielo, y la oportunidad puede que no se vuelva a presentar en muchas vidas. Ponte ya a ordenar lo que te pertenece. Yo soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Yo, como hijo de Dios, no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios. Yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba, es abajo. Y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puede tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias, Padre, que me has oído y siempre me oyes. Ponte a ordenar ya y hasta 4 veces diarias lee este escrito o repite las afirmaciones que te he dado. Por una semana entera vas a hacer esto. Tú tienes mucho que hacerte perdonar porque no has hecho sino decretar la pobreza, limpieza de bolsillos y banco. No puedo, no tengo, no hay. ¿Qué es eso, Señor? Todo eso es mentira y tú mientes a cada paso de cada día. Yo te veo perfecto, hermano. Tú eres bueno, bondadoso, piadoso, noble. Eres un encanto. Solo te veo un defecto espantoso. Menos mal que es inconsciente. Pero como ya te dije, la inconsciencia o ignorancia no quita el castigo y tú tienes la prueba. El defecto es que vives pregonando a los 4 vientos la pichirrería de Dios, la mezquindad y la avaricia del Padre. Cada vez que tú dices, este negocio, como ese negocio te representa a ti y tú eres Yo Soy, tú estás difamando a Dios en ti y decretando constante miseria. Decreta lo siguiente, en nombre de mi presencia, Yo Soy. Ordeno que no vendrá absolutamente nadie con una cuenta hasta que en esta caja haya lo suficiente con que pagarla. Ordeno que jamás vendrá una cuenta si en la caja no hay lo suficiente para cubrirla, y que siempre habrá con que cubrir ampliamente y sobran cero todo lo que sea menester. Lo decreto en armonía para todo el mundo. Bajo la gracia y de manera perfecta, gracias Padre. Todas las mañanas bendice tu negocio.
Bendice todo el que necesite un algo que tú puedas suministrarle. Rodea de amor a todo lo que te deba dinero y pronuncia por ellos. Solo la presencia de Dios, yo soy, actúa en ellos. Bendice tu cuenta de banco, bendice la caja y di al mismo tiempo, yo soy la presencia de Dios en esto. Y si tú cumples con Dios en esta forma, con todo tu empeño, tu disciplina y tu voluntad, verás milagros. Repite todas las mañanas al despertarte. Gracias, Padre, que el día de hoy todo está cubierto. El secreto de esto es que no existe el futuro sino el eterno presente. Estás decretando para siempre, para el eterno hoy. Y cuando por orden divino vayan cayendo las cuentas por pagar, las obligaciones y los imprevistos ya están cubiertas en hoy constante y eterno.